Hola Hispanoamérica, soy Víctor X, bienvenidos a 35 milímetros. Como siempre, les recomendamos excelentes películas, series de televisión. Estamos en medio del estreno de una de las franquicias cinematográficas más taquilleras de la historia, Fast 9. Cinematográfica que ya recauda 6.300 millones de dólares en todo el mundo y promete llenarnos de acción. Let's see. Anna Savai, la cantante y actriz japonesa neozelandesa, interpreta a Elle, una chica cuyos padres fueron asesinados y que se ha convertido en una gran luchadora. Justin and I talked about how Elle, when she was a kid, her parents were killed, so she was brought up to become a fighter. Elle has been training her whole life, so I didn't want to have to think about the moves. And they really prepared me well for that. Ready, Elle? I liked to look badass, and so being able to do that on set was so amazing. What a badass. That was my first impression. And second impression. And third impression. Working with Michelle and Jordana has been truly inspiring. It's been so amazing to work with very powerful, independent women. Being part of the Fast family is like a dream come true, and I still sometimes feel like I'm dreaming and I don't want to wake up. Latinoamérica está lista para ser testigo de la reunión del elenco de Friends, una de las campañas de mercadeo más impactantes de los últimos tiempos. Y esta reunión mantuvo en vilo a millones de fanáticos en todo el mundo que no paraban de hablar acerca de los recuerdos que tenían de este casting en las redes sociales. We're all in a car together and I was wondering if it was okay with you if we could listen to some music. Would that be okay? Yeah, sure. Are you ready? Yeah. Okay, here we go. Okay. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, I'll be there for you. Oh my God, it's harmonizing. I'll be there for you. Like you've been there before. Sabemos que son fans de Sully y Mike Wazowski. Monsters, Inc. está a punto de estrenar una serie original a través de Disney Plus. ¿Están listos para ella? Ya no asustamos, cambiamos a energía de risas, perdón. Van a poner a los dos a cargo. Es una broma. Hay que reír para vivir. Debemos encontrar como a 200 monstruos graciosos. Disculpe, Tyler Tuskman, asustador oficial. ¿Qué? ¿Asustador? ¿Que ya no contratarán asustadores? No más asustadores, buscamos bromistas. ¿Esto es una broma? ¡Repórtese a mí! ¡Sí! Hogar, dulce hogar.
Él es el nuevo. ¡Tyler Taskman! Hola. Mi mejor amigo en la universidad. Tomamos una clase juntos. Sí, pero fue especial. Ni siquiera nos hablamos. ¿Qué significa MIFT? ¿Qué es MIFT? Ay, tenías que decir eso. ¡Monster Sync Brigada Técnica! M-I-B-T. Si una máquina requiere mantenimiento, la mantenemos. ¡Ya! Ninguno de nosotros hablará de esto. Nadie vio nada. Bueno. ¡Nadie vio nada! Me dijeron que es una reasignación temporal. ¡Bien por ti! Aquí ningún Mifter irá a ningún lado. Enseñaré a los asustadores a ser graciosos. No estoy seguro de que fuera buena idea. Enviaron el casco e identificación del muchacho. Bienvenido a Monsters Incorporated. Cardi B vino a ponerle flow a esta versión de la saga, de la velocidad, interpretando a Leisa. Toda una gangster, como lo diría Vin Diesel. Vin Diesel reached out and he was talking about a role. But I'm like, it's freaking Fast and Furious. Get me there, put me on a plane. I like the fact that it's like I'm representing such a powerful, strong woman. All this crew, this is mine. Dímelo, papi. Yeah, I hate saying that. Because, you know, I don't really flirt in Spanish. Gangster. We're all gangster. I remember when I saw Ludacris in Fast and Furious, when I saw Tego Calderon, then to see Don Omar, it makes the hood have hope. Being around Vin, he's just so nice, so dope. He makes you feel so comfortable. And I'm just so excited. Lisa's such a badass. En minutos les tenemos más información e imágenes acerca de Fast 9. No se muevan.